Aquí en Rafaela, la expectativa y la ansiedad por conocer algún detalle de lo que está ocurriendo con esta situación que se ha originado en la denuncia presentada por una familia acerca de el presunto caso de abuso sexual en un establecimiento educativo de la ciudad, el Colegio San José, que pertenece a el Obispado de Rafaela, ha generado, por supuesto, una repercusión muy amplia y hay muchas novedades que se van conociendo con el paso de las horas. La principal es que hoy a la mañana se ha constituido como querellante la familia, representada por los doctores Carlos Farías de Maldé y José Luis Silvela, que se ha presentado, como les decía, como querellante en la causa para tener acceso al seguimiento de la investigación que se lleva a cabo a través del Ministerio Público de la Acusación. Una investigación que en principio había quedado en manos de la fiscal Ángela Capitanio, que posteriormente en la jornada del sábado se comentó que había pasado a manos de la doctora Flavia Burela, que es de San Cristóbal, que está trabajando en la unidad de violencia de género familiar y sexual de San Cristóbal, debido a que se hablaba de un relevo de la doctora Capitanio, en parte atribuido a la presunta responsabilidad de Capitanio en un error que se le atribuía en el sentido de no haber tomado la captura, no haber asegurado una evidencia clave como serían las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento, que se borrarían después de 24 horas de tomado. En principio se hablaba del relevo de la doctora Capitanio, después el sábado a la tarde se mencionó que no, que Capitanio seguía en la investigación y que la doctora Burela iba a ser su acompañante, la persona que la ayudaría como adjunta. Todo esto en el marco de una ausencia de información muy notable de parte del Ministerio Público de la Acusación, que en una charla muy informal de parte del secretario de Justicia Penal del MPA de aquí de Rafaela, el doctor Ollero, dio una explicación breve en una marcha que hubo en la mañana del viernes de estudiantes del mismo colegio hasta la Fiscalía, pero no abundó en detalles de cómo va la investigación, de si hay un sospechoso, en principio no lo habría. Lo que se sabe aquí en Rafaela es que al establecimiento es muy difícil ingresar, con lo cual, si este hecho fue cometido dentro del establecimiento, en la jornada del miércoles, en uno de los baños de la escuela, evidentemente el protagonista masculino del hecho sería un hombre que trabaja dentro de la institución, porque para entrar a la escuela hoy en día hay que tener un registro y hay que anotarse y hay que pasar una serie de controles que incluyen la toma de temperatura, los datos de cada persona, etcétera, etcétera. O sea, muy difícilmente haya una persona de afuera que haya ido a cometer este hecho dentro del establecimiento. Por eso es que se está trabajando sobre la hipótesis de que es un personal del mismo colegio. Hoy no hay clases en el Colegio San José, tampoco hubo el viernes, no hay hoy, no habrá mañana. Todavía se espera un pronunciamiento también de la Dirección Regional de Educación y del Ministerio de Educación, así como también del Obispado en torno a este grave hecho. Sobran los silencios en esta causa. La única que habla es la familia que está pidiendo justicia, que está demandando un esclarecimiento lo más rápidamente posible de esta situación, que lamenta con indignación la situación vivida por una niña a la que mandan a la escuela en el convencimiento de que va a un establecimiento seguro y se encuentran con una situación de este tipo, ¿no? Mucho dramatismo en la marcha que hubo el día sábado, donde participaron cientos de familias de Rafaela que fueron hasta la Comisaría de la Mujer y después hasta la Fiscalía, partiendo desde el colegio y con un solo y unánime pedido de justicia. Por ahora, como les decía, sobran los silencios y faltan las respuestas en una investigación que ha generado una gran indignación en toda la comunidad, que está demandando explicaciones e información sobre cuál es la marcha de la investigación. Esperemos tenerlos al tanto de todo lo que suceda y que este breve informe los ilustre de alguna manera sobre los momentos que se están viviendo aquí en Rafaela.